Hola, hola, ¿cómo están, queridos lesbianos? Habla Lizan, y este es el Let's Play de Legacy of Kain, Soul River. Bueno, he grabado bastante poco. Disculpe por no subir el día anterior, pero no he tenido mucho tiempo debido a mis hermosos horarios de trabajo. Bueno, en la parte anterior estuvimos sacando algunas cosillas. Y sacamos el poder del agua y muchos aumentos de vida. Ahora vamos a continuar en nuestras sacando cosas especiales para Raziel. Y nos fuimos, si no me equivoqué, nos fuimos a la parte donde llegamos a nuestro hermano Zephon. No, no voy a entrar todavía y no quiero hacerlo. Bueno, yo ya sé cuál. Miren, me pasó lo mismo con Mega Man. Andaba planeando qué juego voy a hacer después de Mega Man y malo que me demoré. A todos vamos a sacar eso que está allá arriba. Yo creo que después voy a hacer Half-Life, mi juego favorito. Yo creo que tanto como Soul River y con una historia tan buena como Soul River. Todo el Half-Life. Y aparte va a ser el primer juego shooting del canal. A todo esto, por eso antes no podía sacarlo, que necesitaba escalar y nadar. Entonces ahora puedo sacar ese aumento de vida. Ahí está. Ahora tú puedo pegarle el pájaro. Oh, se teletransporta. Bueno, no importa. Y falta uno. Bueno, eso fue el Let's Play de hoy. Cuídense, nos vemos. Mentira. Ya. Ahora tengo dos opciones para seguir sacando upgrades, se podrían decir, para Raziel. Uno está por ahí abajito por el agua, por una rejita que se ve allá abajo, y la otra es aquí. Por desgracia, voy a ir aquí porque es un poquito más corto. Pero sigue siendo una paja porque siguen estando los maravillosos engendros de Zephon, que ya vieron en la mini saga de Zephon, que los detesto con todo mi ser. Cierto pedazo de mierda, no te vaya a molestarme. Ahora tengo el francotirador, así que es un poquito más fácil. Sigue todo absorber, desgraciado. ¿Y tú? ¡Vete, vete! ¡Ay, sí! Ya. Entonces, vamos a seguir sacando habilidades. Ah, voy a usar la idea del agua para mostrarles. Miren que soy idiota, pero les puedo mostrar ahora. No os preocupéis. Ya por así el... No sea inconsciente, si tengo minutos de grabación también y espacio en el disco duro. Ya, entonces, ahora... No vale la pena usar contigo el poder. Van a ganar, pues esa es la idea. Entonces, claro, ahora vamos a ir sacando cosas que van a hacer más fácil nuestro juego con Racilito. Y escalé donde no tenía que escalar, no importa. Ya. Puedo entrar por ahí, pero me caigo. De la wea. Ya voy por acá, no. Puedo entrar por esas dos entradas que hay allá abajo, pero también les voy a mostrar otra forma de llegar. En caso de... que quieran saber. ¿De qué estás hablando, Lizar? Ahí van a ver. Entonces, yo ya planifiqué ya qué juego voy a hacer después de Soul River. Digo, de Legacy of Kain. ¡No, me queda mucho! Sobre todo yo creo que lo que más me voy a demorar va a ser en Blood Omen 1 y 2, porque son los que... No es que haya jugado menos, sino que... tengo que saltar de nuevo. ¡Puta la weá! Ya nos vemos arriba. Aquí subí. Aunque no lo crean, me caí de nuevo después. Ay, qué horror, detesto los saltos. Ya, entonces yo creo que el de Guns of Kain Defiance, el Blood Omen 1 y 2 van a ser los piedras en mi zapato de esta saga. Cuando lo juego hace tiempo, no me acuerdo de casi nada. De hecho, de nada me acuerdo. De hecho, de su reader me iba acordando. Ya. ¿Se acuerdan que nosotros bajábamos aquí, abríamos nuestras alas y íbamos hacia donde, a nuestro hermanito?
Y ahora no abran sus alas y tírense. Y estarán aquí los ventiladores. Y tiene que haber una entrada. La entrada era... ¿Dónde está? ¿Dónde estaba la entrada? Wow, no lo recuerdo. Esperen un poco. Ahí sí, cerré las cortinas porque su river es muy oscuro. No veía nada. Y a la entrada, ¿dónde estaba? No me acuerdo. No recuerdo dónde estaba la dichosa entrada para... ¡Ahí está! ¿Y por qué no lo veía? Miren, para que vean que sirve cerrar las cortinas. Ya. Bueno, está aquí mismo, donde están los ventiladores. Simplemente no la veí. Ya. Entramos aquí. Ahí estamos todavía en la catedral, se podría decir, bajo sus tierras. Y para que vean la habilidad especial. ¡Oh, qué mierda! ¿Por qué no está? ¡Oh! No se grabó. Creo que Lizard está de frente a un gran problema. ¡Ay, ay, ay! Ya, vamos a tener que... A ver... ¡Ah, bicho conche tu madre, oh! Vamos a tener que... Ir a sacarla... La habilidad, pero no ahora. Ya vieron el video, no voy a hacerlo de nuevo. Así que... Ya por ahora concentrémonos en que no tengo nada todavía. Es lo mejor. Ahora voy a buscar un portalito para llegar a donde estaba. Ya volvemos. Ya aquí volvemos. Ya no se imagina el terror que tuve que pasar. Tuve que llegar a donde estaba. Pero sigamos. Ya no tengo la habilidad y espero que no, se estén grabando. Si no se están grabando es un problema. No son necesarias, te puedes pasar el juego sin las habilidades. Pero la idea es tenerlas todas y sirven harto. Entonces no me gustaría estarlas perdiendo. Pero bueno. Aquí seguimos. Se fue el audio de nuevo. No sé qué problema es, pero no voy a tener más la grabación de lo que ya he estado perdiendo el tiempo. Ah, jódete. No me jodas, mira que estoy bastante cabreo. ¡Ay, qué lata! ¿Por qué se tiene que ir la vida? Eso no me joda. Ya. Bueno, si más bien lo recuerdo, esto yo tenía que pegarle una campana. Pero el llegar a esa campana. Bella. Si no, si bien lo recuerdo, tengo que subir con esto, pegar una campanita. Pues me acuerdo que yo la tiraba para un lado. Entonces no sé si tengo que tirarla ahora. Entonces voy a subir mejor. Claro, ya. Yo tengo que tirarla al infinito y más allá. Sí. Voy a tratar de subirla, ¿no? Claro, ya me acuerdo. Eso, se rompió ese cristal. Nosotros tiramos nuestro palito para allá. Y la idea es que quede adentro. De la parte de arriba. Ya, a ver. Adulto, ¿por qué se tira ahí? Siempre el Let's Play pasa lo mismo, no sé si es el FRAF, no sé, siempre pasa algo malo. Al principio va todo bien y después todo mal. Ya, no cayó, quedó arriba, perfecto, ya. Entonces vamos a escalar. Y ahora mientras vamos volando y en estos saltitos que yo detesto, así que esperemos me salga todo bien inmediatamente. Hay que estar intercalando entre el mundo espectral y el mundo real, en el digamos, mundo físico, en el, las plataformas que hay acá. Bien, por lo siguiente. ¿Ven?
caerse. La idea es que no se caigan. Cada vez que digo esa palabra me caigo, así voy a tardar. No decirla. Y aquí. Y aquí. Y aquí no llego, tengo que irme a modo espectral. Ya. Yeah. Ahí está mi palito, quedó justo. Ah, está creando una parte el Fraps. Ahora sí, está creando una parte. Pero con mucho cuidado de recoger mi palito. Eso. Tengo una espada simbiótica y tengo que estar pegando con un palo o algo. No importa. ¡Tah! Y sonó como sonido de campana, supuestamente. Y ahora suena sonido de campana. Y... Sigue dejando la cagar la campana. Y obtenemos el símbolo del sonido. Ahí. Los jeroglíficos te permiten acceder a la ciencia de los elementos. Sin embargo, cada hechizo supone un gasto de energía. No los malgastes. Sí, Dios, ya me habías dicho eso. Pero esta mierda no lo grabó. Ya, vamos a grabar. A ver si fue error mío, no fue error del juego. Y aquí ganamos el del sonido. El cual Raziel va a sonar como un sonido muy fuerte. Y si no me equivoco, aturde a los vampiros, no los mata. Es que es raro porque me guardo también los trozos de vida, no me guardo la habilidad, ¿no? Entonces, qué cachugo, como se dice. Y ahí tenemos cositos para amplificar, para regenerar nuestro maná, se podría decir. Soul Power, como sea. Y no hay ningún amplificador de vida, en caso de que se me vaya uno. No, no hay ninguno. Ya. Entonces, antes de terminar este largo video, estoy analizando si ir donde mi querido hermano Cefón. Sí, yo creo que sí. Sí, vale, hay que hacerlo de todas formas, ya que estoy acá. Ya. Queda un amplificador de vida donde Cefón. O sea, no exactamente donde Cefón, pero queda un amplificador de vida. Entonces, voy a estar ahí. Obviamente no voy a llegar y sacarlo. Voy a dejar el video justo para sacarlo. Porque ahora viene este hermoso hueveo de nuevo de saltar las plataformas. Y... Ah, me voy a caer. Ah, no, me caí. Y ahí cuando está al lado, le sigo grabando. Nos vemos. Bueno, aquí seguimos. Ahí es donde yo tomaba la plataforma para ir a Cefón. Si bien recuerdan, aquí yo tuve que activar una perillita. En cuanto recién nos haga los honores. ¡Ey! Tú puedes traspasar eso, no vengas con cosas acá. Ya, entonces aquí había que apretar una perillita. Y ahí tenemos que... No íbamos, pero faltó algo. Que no podíamos sacarlo en ese momento. Y aquí... ¡Ah! No me queda poder. Ya, no importa. Ustedes pueden escalar esto. Cosa que antes no podían porque todavía no derrotábamos a Cefón. Y que yo debería haberlo hecho apenas derroté a Cefón. Pero obviamente por la gran paja y molestia que proporcionaba eso, no lo hice. Pero ustedes suben acá y tienen que activar, si no quedo, los tres silbatos. Y un sonido ultra estremecedor revienta todas las arañas que estén acá. Y... ¿eso era, no? ¿Nada más era? Pucha, yo recordaba que sacaba algo. ¿Y para qué era esto? ¿Para que no me molestaran nomás? ¡Ah! No lo recuerdo. Claro, si era para esto una... Bueno.
¡Ja! ¡Será! Claro, lo hubiera hecho antes cuando derroté a Sufón. Bueno, el caso es que no van a haber más arañas acá. Bueno, aquí dejaríamos el Let's Play. Espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente parte, en donde sacaremos más cosillas. ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!